abrimos nuestras Biblias en el Salmo 119. Salmo 119, vamos a leer del 1 al 18. Salmo 119, voy a empezar en el 1 y vamos a terminar en el 18, por favor. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oremos, Señor. Nuestra oración es esa: que abra nuestros ojos, que nuestra mente pueda captar tus verdades, que nuestro corazón las pueda sentir y que nuestro cuerpo las pueda hacer. Ayúdanos, Señor, a salir con verdades de nuestro corazón. Usa tu siervo en el nombre de Cristo. Pueden sentarse, por favor. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular firme sostén, inconmovible en la aflicción, cuán grande amor, inmensa paz. En el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré, me sostendré, solo en Jesús, Hijo de Dios. Quien se por nuestro bien Herdero de mi salvación Por este mundo herido fue En una cruz fue a morir Y Dios mostró su gracia y mi pecado él llevó en su aflicción vida me dio Gloriosa luz y al triunfar sobre el mar perdió el pecado por del suyo soy el mío es pues con su sangre me compró. salvador aleluya desde al nacer hasta el morir sea el poder de Cristo en mí no temeré seguro estoy mi vida yo haré Amén, gracias por eso, gracias por esa bendición. No se olviden que pedimos que leyeran el libro de Lucas esta semana, espero que lo hayas podido leer, son solo 24 capítulos, ahora para esta semana que viene vamos a leer el libro de Juan y estamos en los Evangelios. Antes de entrar en el mensaje, acuérdense que los Evangelios son cuatro maneras de estar mirando a Cristo. Es igualito que mi hijo me ve a mí como padre, ustedes me ven a mí como pastor. Uh, mi esposo me ve a mí como su esposo y mis padres me veían a mí como hijo. So, todos me están viendo de un punto de vista diferente, pero es la misma persona. Y si cada uno fuera a escribir de mí, escribían una forma un poquitico diferente. En Mateo están viendo a Cristo como ahí el Mesías, el prometido. En Marcos él es el buen siervo. So, en Lucas él es el hijo del hombre. Y en Juan él es el hijo de Dios. Y mirando esos puntos de vista. Pero por favor, no es mucho. No estamos leyendo ni los mínimos cinco capítulos por día. Pero pues espero que lo hagas. Espero que lo haga. ¿Cuánto pudieron leer el libro de Lucas? A ver, ¿cuánto pudieron leer el libro de Lucas? Right. ¿Cuántos van a leer el libro de Juan? ¿Ok? Y el resto que Dios te ayude y te despiertes. Ahora. Entonces el mensaje sí hace falta, más de lo que yo creía. Porque el mensaje es una visión de la bendición. Quiero que tengas una visión de la bendición. No nos damos cuenta de esa bendición porque estamos ciegos. Y el diablo ha puesto que la palabra de Dios y sus mandamientos, estatutos, principios, ordenanzas son de maldición en vez de bendición. Andamos ciegos y no vemos. Por eso él dijo, "Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, lo grandeza de tu ley, lo lindo de tu ley, lo bueno de tu ley, la bendición de tu ley, no la maldición." el universo corre una forma perfecta pobrecito todos estos ignorantes que creen que todo fue por una explosión aunque muchos científicos se dan cuenta que hay algo superior que tuvo que haberlo diseñado todo porque es tan complejo pero el universo corre a perfección porque todo se mantiene bajo leyes y todo tiene sus leyes, la ley de la gravedad, la ley de esto, la ley de lo otro, pero todo lo, se mantiene bajo leyes. Por causa que todo obedece estas leyes que Dios ha establecido, el universo corre en perfección. La humanidad no corre en perfección aquí en este mundo porque no guardamos los principios, las leyes que Él ha establecido. Él lo estableció para que todo corriera en armonía, en belleza. Pero al violar esas leyes, entonces ya todo no corre a perfección. Ya todo se vuelve un enredo por ignorar las leyes. El salmista está hablando aquí de la visión de la bendición. Qué lindo, qué bello son los mandamientos de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo ves tú los mandamientos de Dios? ¿Cómo ves tú la palabra de Dios? Es obvio que aquí en la iglesia muchos la ven como eh, sin importancia, sin bendición, sin interés. Y eso es lo que yo quiero que tú veas hoy, la bendición de esta visión de lo que la palabra de Dios puede ser para mi vida. No es maldición. Es bendición. No, el diablo quiere hacerte creer que es maldición, oh Eva, es que Dios no quiere. No, 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 Dios quería bendición para Adán y Eva. El diablo es lo que quiere es maldición. So, el diablo te va a cegar para que tú sigas el camino de maldición. Y el salmista estaba diciendo: Abre mis ojos para que yo pueda ver. La visión es que mis ojos se abran y puedo ver lo que no se ve. Y pueda ver la grandeza, la bendición de la palabra de Dios. Salmos 19 conmigo, por favor, en sus Biblias. En el versículo 7 del Salmo 19, el rey David tenía un corazón que a Dios le agradaba. Y Dios decía, ay, yo me buscaba a alguien que tenga un corazón como el mío. Y si algo le agradaba a Dios, el rey David, era su corazón. Y el corazón de David es obvio a través de los salmos. Y aquí en el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Como lo miraba el, el salmista el, el David, el rey David. La ley de Jehová es perfecta. Si es perfecta, puedo confiar en ella. Si es perfecta, puedo seguirla con fe, con seguridad de que me va a guiar bien. Porque la ley de Jehová es perfecta. La ley de los hombres no es perfecta. Las enciclopedias están lejísimas de ser perfectas. Las universidades no son perfectas. Porque cosas que se enseñaron en las universidades 200 años atrás, hoy te están diciendo y 100 años atrás, oh, no, no, hemos descubierto que eso no es bueno, esto es mejor. Son montones de áreas. La universidad está tirándola a lo que se ha enseñado en el pasado y de aquí a 100 años posiblemente le tiren a lo que están enseñando hoy en día. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es perfecta. Y ha sido perfecta y seguirá siendo perfecta. So, el salmista dice, la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma. Somos convertidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña que somos pecadores, que merecemos el infierno, que Cristo murió por nosotros y que a través de Él hay salvación. Eso viene por la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hay hombres que aman a Dios, buscan a Dios, están en la palabra de Dios, que tienen más sabiduría que algunos con montones de doctorados. Porque la sabiduría de la vida viene de Dios. Muchos pueden tener gran conocimiento y tener montones de doctorados y no se pueden mantener ni casados. No pueden tener gozo en la vida. No pueden tener paz. ¿Por qué? Porque eso no es sabiduría. Eso es conocimiento. Y yo quiero que adquieras conocimiento, pero tenemos un error en adquirir conocimiento sin adquirir sabiduría. La palabra de Dios da sabiduría. Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran al corazón. Dios te ha dado sus principios para que te vaya bien a ti y tu familia, para que tengas gozo. El diablo nos engaña con que no, esto no es gozo, el pecado es gozo. El pecado siempre paga mal y siempre trae sufrimiento y dolor y quebranto de corazón. Pero sus mandamientos traen gozo. Entonces tenemos que tener la visión de lo lindo de su palabra, lo lindo de sus mandamientos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Me alumbra, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, esos, esos focos del carro que en la noche oscura te pueden guiar a través de la carretera. De donde yo vivo aquí es carretera de campo. Y por las noches tienes que ir y es oscura que no da más y con montones de curvas. Si mi carro no tiene luces, olvídate. Me voy por la cuneta, me voy por donde quiera, quién sabe dónde. Qué bendición es esas luces que me están iluminando para yo poder ver el camino. La palabra de Dios es esa luz que te ilumina en este mundo de oscuridad y tinieblas. Sin ella me estoy yendo a la cuneta, le estoy pegando un árbol, le estoy pegando otro carro. ¿Estoy arrollando a alguien? Porque no tengo esa luz. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Dice aquí, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces mira lo que dice él. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que la miel y la que destila el panal. Dice, yo lo deseo más que el oro y oro puro. Mi pregunta es cuál es tu visión. ¿Pudieras adquirir dinero y esa sería tu, tu visión? ¿O pudieras adquirir sabiduría, conocimiento de la palabra de Dios? Y esa es tu visión. Ah, pero pastor, usted no sabe cuál dinero. Eso es bendición. ¿De veras? ¿Y por qué hay tantos ricos los miserables? ¿Por qué hay ricos suicidándose? ¿Por qué tanto de estos hombres que tú estudias, de, 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 los Michael Jackson, los Elvis Presley, los, montones de ellos, a montones que están en drogas, bebidas, miserables y hasta se suicidan. Si el dinero da tanto, lo tienen. Tenemos el mal concepto que el dinero es el todo. Y en este mundo, el, el Dios de este mundo es el dinero. Y la gente lo busca. Y el salmista está diciendo, más deseables son que el oro y oro puro. ¿Por qué? Porque me puede dar lo que el oro no me puede dar. La sabiduría me puede dar oro, pero el oro no me da sabiduría. Y dice: Yo puedo tener sabiduría y tener cosas. Pero puedo tener cosas y no tener bendición de Dios. Alguien está viendo. Por eso, Señor, abre mis ojos que pueda ver las maravillas de tu ley. La visión de la bendición. Versículo 11: Tu siervo es además amonestado con ellos. Y en guardarlos hay que cosa, hermano. Versículo 11: Grande que en guardarlo hay. Grande fastidio. ¿No? En guardarlo hay grande turbación. En guardarlo hay gran angustia. No, en guardarlo hay gran galardón. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Vamos adelante. Mira conmigo ahora el Salmos 1. Bienaventurado es para que te vaya bien en la aventura de la vida. La vida es una aventura y Dios dice para que te vaya bien en la aventura de esta vida, aquí hay unos principios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Qué haces pidiendo la incomperso y gente que no aman a Dios consejos? Si no aman a Dios y no tienen nada que ver con Dios ¿Qué haces pidiéndole consejo de la vida? El Dios de ellos es Satanás o el dinero Y tú le estás pidiendo consejo a ellos ¿Hey, ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Perdóname por eso es decio Pídele consejo a Dios Pídele consejo a alguien que de veras ame a Dios No un hipócrita no un falso, porque hay muchos que se llaman cristianitos que son falsos. Y hay muchos que se llaman cristianos que son puros hipócritas. Y eso es lo que pasa en muchos hogares y muchas familias que en la iglesia son una cosa y en casa totalmente lo opuesto. Y esa hipocresía es dañina. El hipócrita con su boca daña a su prójimo. Nos dice la palabra de Dios. Porque lo que dice el hipócrita, dice, mira quién habla. Alguien me está oyendo. Por eso la Biblia quiere que seamos reales, verdaderos, sinceros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni se puso a andar con ellos. Dime con quién anda y te diré quién eres. Ten cuidado, no empieza a andar con gente inconversa. No empieza a andar con gente del mundo. Ah, oh, pastor, es que tengo un problema tomando. ¿Qué haces andando con gente que toman? ¿Con quién andas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién andas por teléfono? ¿Por quién andas con internet? Me maravillo, la gente anda con internet con gente que ni conocen ni saben su trasfondo. Y menos si aman o no aman a Dios. Hey pastor, es que mis amistades no tienen nada que ver con Dios o la Biblia. ¿Y por qué son tus amistades? I Amén, mean, yo lo siento, pero cuando yo vine a Cristo, inmediatamente le empecé a hablar a ellos de Cristo, le empecé a testificar de Cristo, y los que ni querían nada que ver con Cristo, yo no le viré la espalda, ellos me la viraron a mí. Pero yo decidí, tú no amas a mi Cristo, yo no tengo que andar contigo. Porque mi Cristo me importa más que tú. Alguien me está viendo. Eso para que te vaya bien en la aventura de la vida. No busques consejo de los malos y andes en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No anda criticando, chismeando, maldiciendo, calumniando. Demasiada calumnia de nuestras bocas. No, pero yo sé por qué. Porque Fulanito me lo dijo. De veras que pudieras apostar tu salvación que eso es verdad. Yo no sé cuántas cosas que Fulanitos me han dicho que no son verdad. Cuántas cosas que fulanitas me han dicho que no son verdad. Y no quiere decir que esa persona me está mintiendo, pero puede ser que esa persona cogió mala información de otra persona, que cogió mala información de otra persona. Mira, aquí no nos hace falta usar toda esta congregación, solo con este límite de número de gente en este lugar. Si hiciéramos un círculo alrededor de este auditorio con ustedes solamente. Y yo escribiera un mensaje aquí, te lo diera a ti, palabra por palabra, y tú se lo dieras a otro, y 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 a otro, a otro, cuando regresar aquí, es otra cosa totalmente diferente. Ya no tendría que ver nada con lo que yo dije, porque lo hemos hecho. Entonces, porque otro lo dijo, bueno, es que él lo dijo, sí, pero no fue lo que salió de aquí. Alguien me está oyendo. Y qué fácil levantamos calumnia contra otros. Qué fácil hacemos acusaciones contra otros. Qué sea fácil juzgamos los motivos de otros. Si hubieras leído Lucas esta semana, hubieras leído Lucas 6, donde nos habla de la bienaventuranza y donde nos habla de no juzgues para que no seas juzgado. Y quítate el poste de teléfono de tu ojo antes que le quite el pedacito de madera del otro. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Bienaventurados son sus mandamientos. Si no, mira lo que dice en el versículo 2. Si no, que en la ley de quién está su qué. Ay, ay, la Biblia. ¿De veras? Ay. Este es el tesoro de Dios para bendición en tu vida. ¿Sabes por qué no lo leemos y meditamos y lo observamos? Porque estamos ciegos. No hay visión. No hay visión de lo que ella pueda hacer por mí. No hay visión de lo que ella pueda hacer por mi familia. Y como estoy ciego, no veo lo que pueda hacer por mí. El salmista lo veía. Este es el rey David. Él dice, más que, más que el oro lo deseo. Para el oro trabajamos 40, 50, 60 horas a la semana, pero para la sabiduría de Dios no puedo ni un par de horas a la semana. Eso donde está tu visión. Tu visión está en la plata, el dinero. Si tengo eso, lo tengo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal de tantos millonarios que andan miserables? El dinero no es la solución, Dios es la solución a todo y sus principios. Mira lo que dice, sino que la ley de Jehová está su delicia y fíjate lo que dice, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Si sí, prosperidad es mucho más que dinero, tú puedes tener dinero y no tener amor, gozo, paz. Prosperidad es mucho más que dinero, prosperidad es mucho más que materialismo. Entonces hay un hogar donde hay amor, donde hay gozo, donde hay paz, donde hay armonía Es un hogar próspero Puede ser que no tenga la casa más linda de la iglesia Puede ser que no tenga el carro más lujoso del estacionamiento Pero si ese hogar está lleno de amor y gozo y paz y armonía Y ahí contentos todos ellos juntos sirviendo al Señor Esa bendición es más grande que la casa más linda y el carro más lindo, donde hay pleitos y gritos y enojos y contienda e infidelidad. ¿Alguien me está oyendo? Mira la visión de la bendición. La bendición de la palabra de Dios. Josué capítulo 1, por favor. La palabra de Dios es la que nos da toda visión. Por eso la Biblia nos dice en primera de Samuel capítulo 3 y nos habla aquí, nos dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Lí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Donde no hay palabra de Dios no hay visión porque estamos ciegos. Estamos en oscuridad, andamos en tinieblas, hay rumbo como salga. La palabra de Dios es como el piloto que anda en las nubes y no puede ver nada por su uh, ventana, pero tiene todos esos instrumentos que le están diciendo la altitud, que le están diciendo el ángulo, que le están diciendo el ángulo que anda la nariz y está hacia acá, si está hacia allá, que le está enseñando la velocidad, que le está enseñando todo, todo, todos esos instrumentos. Y aunque por vista él no puede ver, él tiene los instrumentos que lo guían y mientras él se mantenga por ello, el vuelo va bien. Pero si tú solo vas por vista, ¡ay! qué problema vas a pasar cuando vengan las nubes, qué problema vas a pasar en las noches. Y ahí vas a rumbo, y a lo mejor te viene una montaña adelante, y ni cuenta te da porque no tienes un radar. Él tiene hasta radares que le dicen si hay otro avión en el camino, y le advierte y todo, y le dice, y ahí tiene todo ahí, sí que hay delante todos los radares, todo el equipo. Y él confía en todos esos instrumentos. Que nosotros tuviéramos esa confianza en la palabra de Dios. Amén, amén. Y aunque por ojo no veo, lo veo por, lo, por los instrumentos que Dios me ha dado. Hoy en día, algunos aviones más modernos casi pueden aterrizar sin ver nada. Porque todo es por instrumentos. Y él se va viendo por instrumentos y no ve nada. Nube, 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 nube. ¿Cuántos aviones no he estado yo ya? Cientos de, cientos de, si no miles de ellos. ¿Cuántas veces no hemos estado aterrizando y tú ves por ahí por la ventana y nube, 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 y cuando viene a ver la pista ya está ahí mismo. Y dice, qué bueno que es la pista y no es la, la, la torre de bolas. ¿Eh? Él estaba siendo guiado por esos instrumentos. Él estaba confiando en una torre de control, en otros radares, en otros eso que le dijeran a él. Que tú y yo tuviéramos esa confianza de Dios. Que tú y yo pudiéramos decir, Dios, tú ves lo que yo no veo, voy a seguir tus instrumentos y voy a andar por los, todas las instrucciones de tus instrumentos. Para poder llegar bien y aterrizar perfectamente. Aunque por ojo no veo. Pero veo por fe. Creyendo en tus instrumentos. Josué capítulo 1, por favor, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en, toda, en todas las cosas que emprendas. Míreme, hermano, Dios no quiere darte una vida miserable. Dios quiere que seas prosperado. Dios quiere que te vaya bien. Él sabe la receta para que te vaya bien. Pero nosotros no queremos tan sabios. Primero ni tengo que oír su receta y después de todo yo sé cómo hacerlo. Y si no, le creo más al mundo, al diablo, que a Dios. Y después, ¿por qué Dios me está haciendo todo esto? Que miserable mi vida, de veras que lo hizo Dios, ¿O, o lo hizo la ignorancia tuya de sus principios, o lo hizo tú ignorar sus principios, tú ignorar su voluntad, tú ignorar lo que Él dice. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tu hogar sea bendecido. Pero Dios quiere que lo busques en su palabra. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claramente el Señor está diciendo: Mira, métete en este libro, estudia este libro, aprende sus principios y vive por esos principios. Nadie aquí debe hacer una decisión. Tú nunca debes hacer una decisión. Tú y yo no tenemos que decidir. A mí me enseñó eso mi pastor, y yo dije: Wow. Dijo: Yo nunca hago una decisión, dijo él. Los principios bíblicos hacen mis decisiones. Si el principio bíblico dice, haz esto, lo hago, aunque a mí me parezca mejor aquello, esto, lo otro, eso es lo que el principio bíblico enseña. Por ejemplo, alguien te hizo mal, yo quiero hacerle mal para atrás, pero el principio bíblico dice, no pagues mal por mal. Regresa bien por mal, no seas vencido por el mal, no hagas eso, entonces el principio bíblico me dice, no puedo hacer eso. Quiero venganza, pero no, es lo que yo quiero, pero no, yo no decido, el principio bíblico decide. No vivimos por principios bíblicos, vivimos por lo que a mí me parece lo que yo creo. Y lo que yo creo no está basado en palabra de Dios, está basado en humanismo, está basado en ateísmo, en mundanalidad. Y después no prosperamos. Si tú te crees que sentarte en este edificio va a traer bendición. No, excepto lo que estás oyendo. Que puedes oír palabra de Dios y puedes irte y escudriñar la palabra de Dios para hacer la palabra de Dios. Entonces vas a tener bendición. Pero por solo sentarte aquí. Ah, yo he ido a la iglesia por 10 años y sigo igualito. Pues <laughs> ya. Yeah. Yo me puedo meter en el hospital por 20 años y seguir igualito si no me operan. No, me van a inyectar. No, no me inyectes. No, que te quiero poner un suero. No, no me ponga suero. Yo más que quiero estar presente aquí en el hospital. Pero te hace falta cirugía. No, 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 ninguna cirugía. Nada más que quiero estar presente aquí en el hospital. ¿Mm? Aquí está su medicina. Llévese a la casa y la tome. No, no va a tomar medicina. Nada más que quiero estar presente. A mí me da risa con la tía Yoli. Porque la tía Yoli dice: Ay, me siento tan mal de esto. Digo: Pues vamos al médico, tía. So vamos al médico. Y el médico dice, bueno, mira, tómate esta pastillita tres veces al día, haz esto, haz aquello, llegamos a la casa, yo no voy a tomarme ninguna pastilla. Yo no creo en la medicina, yo no voy a hacer esto y yo no voy a hacer aquello. Yo digo, tía, ¿para qué fuimos al médico? Es que yo no creo que ellos saben lo que están haciendo. Entonces, tú sabes más que ellos. No te rías. Porque tú haces exactamente lo mismo pero no con el médico que es humano y comete errores, pero con el Dios de Dioses. ¿A ¿Alguien me está oyendo? Yo quiero que Dios abra tu visión, abra tus ojos para que puedas ver la maravilla de su ley. Vayan conmigo a Salmo 119, ya que terminé con la introducción. Versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en qué. Bienaventurados los que guardan sus y con todo el corazón le buscan. Una pregunta. ¿Qué significa este libro para ti? un manantial de instrucciones para que tu vida sea bienaventurada. Uf, ahí el pastor otra vez con que lea, que lea, que lea. No hay beneficio para mí que tú lo leas. Bueno, sí, sí hay beneficio porque tengo menos consejería. Porque hay menos problemas. Y en sí, si tú leyeras la Biblia y siguieras los caminos de Dios y fueras bendecido, yo no tuviera consejería, a lo mejor hasta ni trabajo tuviera. Alguien me está oyendo. Mira lo que nos dice aquí la palabra de Dios, versículo 14. Me gozado en el camino de tus te gozas tú en el camino de tu testimonio o son gravosos. Son molestos. Son una carga. Ay, que no quieren que anden en esto. Ay, que quieren que dé Ay, ¿qué quieren que haga? Ay, que el Señor, ay, no, esa esa vida. Como que te es una carga. Como que te es una molestia. El salmista está diciendo, yo veo las maravillas de tu ley. Porque me trae una vida maravillosa. Mira lo que dice aquí. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Wow, voy a meditar en tus mandamientos. Versículo 18 entonces nos dice, abre mis ojos y miraré las maravillas que hay en tu ley. Porque tu ley está llena de maravillas, de principios que son tan maravillosos. ¿Cómo lo ves tú? Otra vez no hagas, haz, no hagas, haz, no, ay ah, ya, ya que no me manden más ¿Así lo ves tú? Oh, wow mira todas estas instrucciones que Dios me está dando para que me vaya bien ¿Cómo lo ves tú? Estamos ciegos hermanos Por eso quiero que tengamos la visión de la bendición de la palabra de Dios Versículo 56 estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Por qué Dios no quiere que haya adulterio? Por el dolor que trae el adulterio. ¿Por qué Dios nos habla contra las borracheras? Por las consecuencias que trae. ¿Por qué Dios nos habla? En contra de tantas cosas. Por las consecuencias del pecado. ¿Por qué Dios no habla de guardar nuestro corazón y sacar la amargura? Porque la amargura trae ira, contienda, enojo. Tú andas con una persona amargada y en ese hogar va a haber gritería, pleitos, contienda, porque la persona está, pero amargada. Al amargado, no importa lo que le hagas, es como un globo super hinchado. Que además que lo toque, ¡pum! y explota. Entonces Dios dice, perdona. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Para que no vivas con esa amargura dentro de ti que te está destruyendo. ¿Por qué Dios nos dice, deja la avaricia? ¿Por qué? Él dice, porque eso no trae felicidad. Aprende a contentarte con lo que yo te he dado. Y nada malo con mejorar, superar, pero aprende a contentarte y no seas tan avaricioso. Porque la grandeza de una persona no es en lo que posee, pero en quién eres. En esta sociedad es cuánto tienes, qué carro tienes, cómo te vistes, mira quién soy. No, Dios dice quién tú eres es el carácter que tiene y la persona que tú eres. Eso es quien tú eres, no quien aparenta ser. Pero estamos detrás de cosas. ¿Están conmigo o no están conmigo? Cuando Dios nos dice que le demos, Él no está hablando por, porque a él, él, él está escaso, porque quiere que aprendamos a confiar en Él, a ver lo que Él puede hacer a través de nosotros, a ver lo que Él puede hacer lo que, con lo que nosotros damos y cómo Él nos puede bendecir, porque el que siembra cosecha. So, todo eso son principios que Dios nos da. Para nuestro bienestar, una persona que ayuda a otro, vive por otro, está considerando a otro, es una persona más alegre que el egoísta que solo piensa en yo, 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 yo. Tú no puedes controlar que la gente hagan por ti, pero tú puedes hacer por otro cuando te dé la gana. Yo no puedo estar que me traten bien, que hagan por mí, esto no puedo controlarlo yo, pero yo sí puedo hacer por otro cuando me dé la gana. ¿Alguien me está oyendo? Vayamos adelante, por favor, versículo 66. Enséñame, oye, el Salmo 119, imposible que lo curamos todo, estudiamos aquí todo el día. Enséñame qué cosa? Buen sentido. buen sentido. Nosotros llamamos sentido común. Enséñame buen sentido y sabiduría. Porque tus mandamientos, ¿eh? ¿los crees? El que lo cree dice, no, no vamos a hacer eso porque no me va a ir bien. Déjame hacer esto porque me va a ir bien y Dios me va a bendecir. Ese es el que cree sus mandamientos. Nosotros ni nos interesamos en ellos, ni los conocemos, y ni los creemos. Nos hace falta creerlo, hermanos. No hace para quitarnos esa venda a nuestros ojos que el diablo ha puesto y tener una visión de lo lindo que es este libro, lo maravilloso que es este libro y las grandes bendiciones que hay en él. Amén, por amén. Pero para eso tenemos que andar en él. Amén. Tenemos que ver, creer, entender y hacer. Versículo 67: Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ah, antes que tú me humillaras yo andaba descarriado. Me vino bien que me humillaras. Buen eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira a los soberbios, mas yo guardé de todo, cora, de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado. Para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Lo ves tú así? ¿Lo ves tú así? Déjame explicarte. Si en el trabajo te dicen te voy a pagar triple por el domingo, fueras a trabajar o vinieras a la iglesia. Gracias jefe, pero no. Yo deseo más el domingo en la iglesia recibir las bendiciones de Dios. Que me pague Stripper. Pero ¿tú, usted no sabe mis necesidades. ¿Necesidad de qué? ¿De dinero o de la sabiduría de Dios? ¿De dinero o de principios de Dios? Hermano, perdóneme, pero el dinero se ha vuelto nuestro Dios. Y si no me toman mal con lo que voy a decir... La mayoría estamos en este país por el Dios del dólar. Y Dios en su misericordia nos ha encontrado, Dios en su misericordia ha venido contra nosotros, pero estamos por el Dios del dólar. ¿Ok? Y ese es nuestro Dios. Y tantos miserables. Porque el dólar se ha vuelto su Dios. Y está más interesado en adquirir el dólar que adquirir la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento de sus principios. Eso no me interesa. Miren, que me aprenda los principios de la palabra de Dios. ¿Cuánto puede comprar y qué puede comprar? Eso todo es la, el, el poder adquisitivo del dólar. Y con eso me creo que ya llegué. Y si se destruye mi familia, se destruye mi hogar y se destruye mi vida y soy miserable, pero tengo dólares. El dólar no puede comprar amor. El dólar no puede comprar gozo. Puede comprar cosas, pero no puede comprar gozo. El dólar no puede comprar paz. Porque puedes tener mucho y andar como perro y gato en casa. ¿Alguien me está oyendo? Y yo no estoy diciendo que cosas son malas en su orden correcto. Yo lo que estoy diciendo es, primero es este libro. Lo más grande de todo. Salmos 119, versículo 89. Salmos 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios ha estado en los cielos antes de la creación del mundo. Y Dios nos ha dado su bella palabra. Qué bendecidos somos de poderla tener, poseer una copia de la palabra de Dios. Mucha gente en el antiguo tenían que ir al templo donde leían la palabra de Dios. Hoy en día tú puedes poseer tu palabra de Dios. Hasta en el teléfono puedes tenerla. Lo puedes tener en el tablet. Lo puedes tener en audio. Lo puedes tener en, en escrito. Qué accesible está la palabra de Dios a nosotros. No está allá lejos para buscarla. Aquí la tengo. Y es eterna. Vamos adelante, por favor. Salmo 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra de Dios nos vivifica, nos da vida, nos da fuerza. Versículo 129, por favor, mírenlo conmigo. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los he guardado, o los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras, ¿qué hace? So, que estamos haciendo ahora mismo, exponiendo su palabra y dando vista al ciego, y el ciego diciendo, wow, oh, verdad que sí. Necesito la palabra de Dios. Necesito meterme en este libro. Necesito aprender este libro. Hermanos, en serio, el libro de Lucas, te pedimos la semana pasada que lo leyera, solo 24 capítulos. En un día se puede leer. Pero tiene 7 días para leerlo. Eso no son ni 4 ni capítulos al día, 3 y medio. Al día. Y no tenemos ni tiempo. Para eso. Pero te garantizo que estuviste más. Eh, tres capítulos y medio hasta que el más lento que lee, me imagino que en 15 minutos lo puede leer, ¿no? Vamos a poner que te tome media hora. Que sería como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aún los que leen así, lo pudieran leer en media hora. No, sé sincero conmigo. ¿Te pasaste por lo menos media hora al día en la tele? ¿Te pasaste por lo menos media hora al día en el teléfono? ¿En el internet? ¿En Facebook? ¿En Twitter? ¿Con el presidente? Tú sabes que te pasas más de 15 minutos al día, a veces hasta horas hablando por teléfono, texting, looking up things. ¿Y para eso tienes, mira, por horas, ok. Pero para la palabra de Dios, ah, no tengo tiempo, Pero hermano. El problema no es el tiempo. El problema es el interés. No tengo interés. So aquí está el Dios de los cielos que me ama tanto, que ha dado a su hijo a morir por mí y me ha escrito un libro de instrucciones para que me vaya bien. Y yo le digo, eh. para ser bendecido. Ah. Y ando en ciego tropezando, cayéndome y después me caigo y digo Señor ¿Por qué? Y dice ¿Por qué no prendiste los focos? Es de noche, prende las luces Es que no sabía cómo prenderla Pues coge el manual del carro para que por lo menos aprendas a prender las luces ¿Alguien está conmigo o no está conmigo? Somos sabios suficientes en la noche manejando un carro de prender las luces pues andamos en un mundo de tinieblas, prende las luces. La luz de la palabra de Dios. Salmos 160 Salmo 119 162 ¿Están conmigo, iglesia? Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo en tu palabra como el que, wow, me encontré un tesoro. Mira, me encontré un baúl lleno de oro. Dice wow. así, me regocijo en tu palabra. Versículo 64, 164. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Mm? En Mateos el Señor dijo: Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En primera Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes lo que es gravosos? Molestos? Costoso? Inagotables? Fastidiosos? Insufribles? ¿Así ves tú los mandamientos de Dios? Molestos? Costoso? Inagotables? Hablamos de la visión de servir, la visión de dar, la visión de esto, la visión de lo otro. ¡Ah, otra vez con todo eso. Pero la Biblia nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino son bendición. Porque es para mi bien. ¿Ves? Pero no tenemos visión. Porque andamos ciegos. Y el ciego no tiene la bendición de poder ver. Y puede ser que esa puesta de sol sea la cosa más linda del mundo, pero Él no la ve. Y puede ser que esa montaña tiene una belleza que es increíble, pero Él no la ve. O esas flores sean tan bellas, pero Él no las ve. Porque está ciego. Y nosotros andamos ciegos. Por eso yo digo, Señor, danos visión para ver la bendición. Visión es poder ver lo que otros no ven. Y mi deseo es que esta querida iglesia que Dios me ha dado, tú tengas la visión de ver la bendición, que es la palabra de Dios y sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus enseñanzas sus principios, sus testimonios, son para que te vaya bien a ti tu casa. Pero tenemos que conocerlos, tenemos que creerlos y tenemos que hacerlos. Si no, no sirve. Si somos oidores olvidadizos, no sirve. Yo tengo que conocerlos, creerlos y hacerlos. Muchas veces no lo hacemos porque no los conocemos. Otras veces, hermanos Josué, los conocemos y no lo hacemos porque no los creemos. No creo las consecuencias del pecado. No creo las bendiciones de obedecer a Dios. Y por eso no lo hago. Porque no le creo. El salmista dijo, tus mandamientos son rectos, son justos, son puros, son buenos, son fieles. Estaba convencido de ellos. Y el Rey David tenía un corazón para Dios. Un gran corazón para Dios. Pero porque tenía un corazón para su palabra. ¿Tienes tú un corazón para su palabra? ¿O te es fastidio? ¿Te es gravoso? Oremos por favor, mi Señor y mi Dios, gracias. Gracias por este pueblo tan lindo que tú me has dado el privilegio de ser su pastor. Pero, como su pastor, quiero ayudarle, Señor, a que se metan en este precioso libro.